Bienvenidos al segundo programa de Arte Escolar, de K2, donde os vamos a demostrar que no hace falta ser un gran experto para ser todo un artista. Hoy os vamos a enseñar la técnica llamada monotipia. Esta técnica os dará ejemplares únicos. Témperas de colores, que en este caso tendrán que estar bien diluidas en agua. Por eso nos vendrá muy bien un tarro de agua y una paleta, o algo que pueda realizar esta función. Pinceles de diferentes tamaños, más anchos para los fondos y más pequeño para los detalles. Una hoja de acetato o plástico duro, como el que se usa para las encuadernaciones. Es muy importante que sea transparente. Pinturas de cera para los detalles y hojas de papel para estampar nuestros dibujos. Haces tu dibujo en un papel. También puedes buscar algún motivo en internet e imprimirlo. Recuerda que el dibujo no debe ser muy complicado. Tiene que predominar el fondo frente a la figura. Se mezclan las témperas con bastante agua. Hasta conseguir una textura acuosa. Es preferible que pienses los colores que vas a utilizar y los tengas todos preparados, porque esta técnica debe realizarse con bastante ligereza. En cuanto esté pintada la composición, coloca la hoja encima. No la dejes mucho tiempo para que no se pegue. Verás cómo se ha calcado el dibujo del revés, creando interesantes texturas. Además, para finalizar, hemos añadido algún detalle con pinturas de cera. Vamos a ver otras posibilidades que podéis realizar con esta técnica. La realización de paisajes es una temática bastante apropiada. Mirad qué paisajes lunares hemos realizado a partir de sencillos dibujos. Incluso en este no ha sido necesario hacer detalles con pinturas de cera. También podéis hacer texturas muy interesantes para hacer con ellas los collages del programa 1. Si os gusta dibujar, no es necesario buscar un dibujo. Podéis hacer vuestros propios diseños. Eso sí, que no sean muy complicados para poder realizarlos con rapidez. También puedes hacer dibujos abstractos. En estos casos hemos cubierto todo el plástico con un color. Luego hemos hecho líneas, aquí con la parte de atrás de una pintura y en este con nuestras propias manos. Y el resultado es muy interesante. Estas zonas claras son donde hemos quitado el color. Por último, puedes mezclar varias de estas ideas. Aquí hemos usado el dibujo del ejemplo, pero hemos quitado la pintura con un pincel. Sencillo, ¿verdad? Pues ahora te toca a ti. Si quieres ver más ejemplos, visita nuestro blog. Pronto nos volveremos a ver. Te esperamos aquí. Hasta pronto. Adiós.